El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció en abril su interés de abrir un centro de detención en Maryland, algo que preocupa a organizaciones que luchan para que la presencia de ICE no aterrorice a la comunidad inmigrante. Es un ciclo vicioso donde construyen más centros de detención, crean más camas y es la justificación para poder detener más gente. ICE quiere que el sitio, el cual alojaría hasta 800 personas, se encuentre dentro de un radio de 50 millas de su oficina de Baltimore. Y de acuerdo a George, esto impulsaría un aumento en las detenciones de inmigrantes. Sus citas que tienen inmigración en Baltimore, los check-ins, a donde desafortunadamente algunos han sido detenidos, y la razón por la cual, descaradamente nos dicen a nosotros, la razón por la cual fueron detenidos en ese día, fue porque había camas disponibles. Por su parte, ICE nos dijo que el plan continúa en la etapa preliminar y primero necesitan evaluar las respuestas de los partidos interesados antes de proceder con la apertura de un nuevo centro de detención. La organización Sanctuary DMV está investigando quiénes podrían ser los partidos interesados porque quieren asegurarse de que no se trate de ningún condado local. Brandon dice que cuando ICE abre un nuevo centro de detención, usualmente detienen a las personas que viven cerca de donde este está ubicado. La nueva instalación se uniría a los tres centros de detención de ICE que ya existen en Maryland, en los condados de Frederick, Howard y Worcester. Mientras tanto, Brandon asegura que las organizaciones locales proinmigrantes están listas para luchar en caso de que siga adelante la apertura de un centro de detención en Maryland.